Noches, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a esta edición de Más de una Milla, su tiempo de deportes por aquí. Como lo dije ya, Bonita Radio, estamos en vivo por Facebook Live. Son las 12:02 de la tarde. Buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora. Hoy es jueves 21 de enero del año 2021. Ya hubo la transición allá en el norte. Hay como que menos presión en el aire, pero ese soy yo. Gracias por su sintonía. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo desde el estudio Guillito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Bonita Radio, a través de aquí de Facebook. Búsquenos en Facebook, únase. Ya que está por ahí, únase a nuestra familia de Facebook. Así participa de toda la programación que tenemos para todos ustedes. Carmen Enita Acevedo terminó ahora mismito su intervención de las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Vayan y búsquenla si no la han visto, y ella regresa a las 5 con Qué Palo en Noticias. Es que no se pueden perder a Bonita Radio todos los días. Este programa va de lunes a jueves al mediodía. También estamos en YouTube. Vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase. Allí puede encontrar todo el contenido que aquí en Bonita Radio nosotros ponemos para todos ustedes, hacemos para todos ustedes con mucho respeto y cariño. Así que vaya a YouTube y suscríbase. Es bien importante que se suscriba a nuestro canal. También estamos en nuestro proyecto de podcast a través de Spotify, de iTunes y de iVoox. Búsquenos en esas plataformas y nos puede escuchar en cualquier momento, a cualquier hora, y haciendo lo que sea. Haciendo lo que usted quiera, usted nos puede estar escuchando en Bonita Radio. Nosotros también estamos en Twitter. Vaya a nuestra familia de Twitter y únase. Ahí puede participar de todos los comentarios, traer información y demás. Así que en Twitter, vaya por ahí. Nuestra página de internet, bonitaradio.net. Ahí está todos los contenidos. Ahí puede ver fotogalería. Ahí están los enlaces. Puede también ahí hacer donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito. Lo puede hacer también a través de ATH Móvil. Ahí se los pongo en pantalla. Vayan ahí a Fundación Periodismo 21. Eso lo consiguen en la sección de negocios. Negocios, Fundación Periodismo 21. Puede hacer esa donación fácil y rápido de esa manera. O puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo 21. PMB 284-19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Acuérdese, por favor, que haciendo esas donaciones ayuda a este proyecto a crecer y seguir hacia adelante en la información, en la investigación y la perpetuidad del periodismo investigativo, el periodismo con compromiso. Así es que ahí pueden hacer esas donaciones. Siempre seremos agradecidos si usted así desea hacerlo. También a nuestros auspiciadores: Cooperativa de Vega Alta, Cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Gracias por estar aquí con nosotros en Bonita Radio. Bueno, como habíamos hablado, hoy tengo nuevamente a nuestro colaborador, el señor Joseph Colón Torres. Joseph, bienvenido nuevamente. Gracias. Y saludo a todas estas personas que están conectadas por Facebook y todas esas personas que nos van a ver por YouTube. Y nada, compartan este contenido para que otras personas sepan de qué Bonita Radio también se habla de deporte. Muy bien, eso me gusta. Bueno, Joseph, para recapitular a nuestros seguidores, Joseph Colón Torres es un estudiante de segundo año de periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón. Y aquí está con nosotros, poniendo en práctica lo aprendido, empezando a exponerse a que la gente lo conozca. Y qué mejor proyecto que Bonita Radio, que esa es una de las misiones, no solamente del proyecto, sino de su fundadora, Carmen Enita Acevedo, que es la continuación del oficio del periodismo. Así que, Joseph, aquí estamos nuevamente. Joseph va a estar con nosotros miércoles y jueves. Algunas veces va a estar miércoles nada más, a veces va a estar jueves, a veces va a estar los dos. Así que, Joseph, hoy es jueves, hoy estamos aquí, y ayer estuvimos hablando. Seguimos, hoy es jueves, hoy otra tertulia más de una milla nuevamente con Rodrigo también esta vez, ¿verdad? Nuevamente, y así mismo como mencionaste, voy a estar los miércoles y también, si se puede, los jueves también. Seguro que sí.
Bueno, Joseph, hoy tenemos varios temas. Yo lo había publicado ya por ahí para que la gente supiera de entrada qué es lo que íbamos a estar hablando, pero vamos a empezar con el tema de rapidito para recordarles a los fanáticos del béisbol de Puerto Rico que hoy arranca esa serie final entre los Criollos y los Indios de Mayagüez, pero tengo aquí una fotito para ambientarlo. Una foto, bendito. La verdad que no encontré una foto de muy buena calidad, Joseph. Ahí está. Es como un Oye, ticket, como una taquilla. ayer se nos quedó, ¿verdad?, mencionar también que Cagua también obtuvo a Víctor Caratini, un jugador receptor de Grandes Ligas, también se une a los Criollos de Cagua, que él también le trae, como habíamos mencionado ayer, le trae veteranía nuevamente al equipo junto a Yadier Molina, dos receptores de la Grandes Ligas, que esa serie va a dar de qué hablar y la puedes disfrutar hoy. Así mismo, hoy comienza esa manjar de esa serie final. Promete ser una serie con gran calidad de béisbol. La pueden ver por Guapa Deportes. Es importante que va a haber un desempate y se va a proclamar, un proclamar no, sino se va a convertir uno de estos dos equipos como el máximo ganador de campeonatos de la Liga de Puerto Rico. Mayagüez y Cagua están empatados con 18 campeonatos cada uno. Así es que este es el desempate. Y vamos a tener un nuevo campeón en esta nueva Eso edición es así. de esta liga puertorriqueña, ¿verdad? Porque la anterior temporada la ganó Santurce obteniendo un Ah, back-to-back. espérate. No te vayas, Santurce. espérate, no te vayas. Oye, que vaya a traer. Sí que comente a quién ustedes Ajá. piensan que vaya a ganar esa Ajá. serie final ¿Quién está? y que Rodrigo lo va a estar leyendo. Espérate, que yo voy a estar leyendo. No, no, que las personas comenten qué piensan de esa serie sobre los Criollos de Cagua Ah, y los seguro. Mayagüeros, y no de Mayagüez, para ver quién de ellos piensan que van a ganar esa serie y se va a proclamar el máximo ganador de la Liga Puertorriqueña. ¿Te Esa gusta mi gorra gorra? te queda súper bien, oíste. Te ¿Te queda súper gusta bien. mi gorra entonces, verdad? Oye, Sí, sí, no oye. jugamos este año. La única razón por la cual Mayagüez y Caguas están en la serie final es porque Santurce no jugó. Estamos claros con eso. Definitivamente. Podemos continuar el programa. Al frente mío tengo a la India, Tere Alemañi, que está diciendo que no, con gestos con su cabeza diciendo que no. Yo no sé a qué ella se refiere, debe ser algo de su trabajo, porque no puede ser de lo que yo estoy diciendo. Claro. Mira, Joseph, vamos entonces, eso ya saben, la serie final empieza hoy, la semana que viene vamos a estar cubriendo lo que está ocurriendo, lo que, valga la redundancia, lo que ocurrió durante los juegos de este fin de semana, pero pendientes a Bonita Radio y las redes sociales, porque ponemos, consistentemente ponemos información de todo lo que está ocurriendo, así que no se lo pueden perder. Bueno, yo vamos a empezar con el segundo tema del día, que es, Sí. yo quiero recordar a decirles a todos los fanáticos del deporte, particularmente aquellos que son seguidores de las artes marciales mixtas, que este fin de semana, el sábado, va a haber una cartelera donde va a tener en su pelea estelar a nada más y nada menos que a Conor McGregor. Voy a poner la foto aquí, Joseph. Claro que Conor sí. McGregor, aquí puse aquí, le di algo que no era, pero nada, vamos para acá. Son cosas que Sí. pasan, son cosas que pasan. Ajá, Estamos en vivo, ahí estamos en está. vivo. Ese señor Conor McGregor es posiblemente la figura más grande de las artes marciales mixtas. También muchísimas personas que no siguen las artes marciales mixtas lo conocen porque tuvo una pelea con Floyd Mayweather Jr. para allá para el 2007, donde pues lució bastante bien, aunque muchos creemos que pues Floyd Mayweather, o sea, provocó que luciera lo mejor de lo que iba a lucir si Mayweather hubiera decidido no hacerlo lucir bien. Pero de todas maneras, Conor McGregor es un peleador de verdad, es legítimo, ha sido campeón varias veces de UFC y regresa al octágono en una revancha, Joseph, contra Dustin Poirier. Ellos ya pelearon para allá para el 2014. Conor McGregor tiene marca de 22 y 4 y Poirier tiene marca de 26 y 6. Esto es en la división ligera de UFC. El evento es el UFC 257 que se va a llevar a cabo desde Abu Dhabi. Déjame poner aquí otra foto, Joseph, de Oye,
Un dato Dímelo. también de McGregor es que se retiró dos veces. Ya se ha Sí. retirado dos veces en el 2016 y en el 2019, y su última pelea lo fue el 18 de enero, derrotando al americano Donald Cerrone. Eso es así. Así que McGregor nuevamente se va a subir a ese octágono y va a demostrar, así mismo como mencionó Rodrigo, que las personas que no siguen las artes marciales, el UFC, yo creo que sin duda alguna conocemos el talento. Y el apellido de McGregor tiene mucho peso en el ámbito del deporte, de las artes marciales ya. Y yo creo que este sábado se va a alzar con la puerta ancha. Bueno, ahí tienen ahí una fotografía de lo que le conocen como el tail of the tape, la comparación entre los dos peleadores, McGregor con de 32 años. Ahí pueden ver esos datos. Pero quiero aprovechar para dar un dato interesante. Esto es una revancha, como dije, del 2014, que McGregor noqueó a Poirier en 2 minutos. O sea que esta pelea que hubo en el 2014 no fue tan grandiosa, pero McGregor no pelea hace un año. Su última pelea, como dijo nuestro amigo aquí, Joseph Colón, fue contra Donald Cerrone el 18 de enero, o sea, del año pasado. Desde esa pelea, McGregor, desde la pelea que tuvo con Poirier en el 2014, McGregor tuvo 8 peleas de artes marciales mixtas y una pelea de boxeo. Ahí en las de marciales mixtas se fue de 6-2, o sea, ganó 6 y perdió 2. Las dos derrotas fueron contra Nate Diaz, que fue un peleón, y la próxima pelea que tuvo, o sea, vengó esa derrota en su próxima pelea con el propio, obviamente con Díaz, y también perdió con Khabib Nurmagomedov, que es el invicto peleador, es la máquina de pelea, que ahora mismo está retirado, pero Nurmagomedov dijo que depende de lo que vea en esta pelea, decide si va a una revancha con McGregor, que McGregor le ha hecho la razón por la cual regresa. Es porque quiere pelear otra vez con Khabib. Poirier también, Poirier desde la pelea con McGregor tuvo 13 peleas con marca de 10 y 2 y un empate. Y una de esas derrotas también fue con Khabib Nurmagomedov. Joseph. Sí, mismo es, yo sin duda alguna, McGregor volvió nuevamente al ring y va a demostrar, y a la persona que vaya al frente va a tumbarlo, como decimos por ahí. Yo creo que McGregor sin duda alguna va a seguir dando de qué hablar. Bueno, eso, él gane, pierda o empate, es el que gana el espectáculo. O sea Sí. que Conor McGregor definitivamente va a ser la estrella deportiva de este fin de semana. Y yo creo, igual que Joseph, yo creo que esto va a ser una pelea de transición, aunque él no pelea hace tiempo. Poirier peleó en junio, no fue que peleó hace 2 o 3 meses, o sea, peleó en junio, que también tiene algunos meses de inactividad, pero vamos a ver qué pasa este sábado para los seguidores del MMA. Ya saben, esta pelea es el sábado por ESPN Plus. Ese pay-per-view va a ser por ESPN Plus. Lo pueden seguir. Bueno, ahora vamos a hablar de NBA. ¿Tú sabes quién regresó ayer? Oye, el que estábamos hablando ayer mismo. El que estaba perdido. Sí, no sabía dónde estaba. Kyrie Irving regresó a la cancha ayer después de 2 semanas de desaparición. Y fue el primer juego donde los grandes tres de Brooklyn, ese super equipo de Brooklyn, los grandes tres, Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving juegan juntos, pero todos se pelearon. Oye, perdieron contra unos Cleveland Cavaliers en dos tiempos extra en la cancha de Cleveland. El joven, que apenas lleva 2 años en la NBA, Colin Sexton, hizo su carrera high, su mayor anotación de su carrera, con 42 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes en 38 minutos, llevándole así la victoria a los Brooklyn. Sin duda alguna, la defensa de los Cleveland es uno de los equipos que actualmente tiene 5 jugadores de siete, midiendo 7 pies, con un equipazo en el sentido de que tiene mucha altura. Y sin duda alguna, el Big Three, como se le conoce a estos tres equipazos de los Brooklyn, sin duda alguna no pudieron sobrellevar a los Cleveland y terminaron perdiendo con el regreso de Kyrie Irving. 147 a 135, ese que tienen en pantalla es Colin Sexton,
que fue el verdugo del equipo de los Nets ayer, 42.5 rebotes y 5 asistencias. Cedric Osman del equipo de Cleveland también, 25.7 rebotes y 7 asistencias. Y Larry Nance Jr. con 15.8 rebotes y 5 asistencias. Por el equipo de Brooklyn, pues no fue ninguna sorpresa que los grandes tres tuvieron una gran demostración. Kevin Durant, 38 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Kyrie Irving, 37 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. Y James Harden con un triple doble, 21 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias. Esa es la historia de ayer en la NBA. Y teníamos que hablar de este juego porque Kyrie Irving ha sido tema de conversación en todos los medios de deportes de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, y aquí en Bonita Radio llevamos 2 semanas hablando de Kyrie Irving, Sí. particularmente de su actitud. Pues finalmente regresó ayer a cancha y dio la impresión que él llegó como acá no ha pasado nada, vamos a jugar baloncesto, y de hecho lo demostró en términos de desempeño con 37 puntos, yo sé. Y físicamente, si tú notabas, si, ¿verdad? Notaron a Karen Irving. Karen Irving físicamente se ve súper bien después de ese regreso, se ve más joven, sin duda alguna. Como dicen por ahí, no, tú puedes tener el equipazo, pero si juntas muchas estrellas, se pueden estrellar. Eso también le pasó al equipo de los Clippers, que ayer mismo mencionaron también cuando tuve Paul Pierce, Chris Paul, DeAndre Jordan, Blake Griffin, que tenían muchas estrellas, pensábamos que iban a quedar campeones y se estrellaron porque no pudieron llegar ni a la final. ¿Sabes? Que yo espero que a los Brooklyn Nets no les suceda eso, que por lo menos puedan demostrar, siguiendo demostrando la temporada, de por qué se unieron y puedan llegar por lo menos a una final o quedar campeones en la temporada. Yo creo que Kyrie Irving va a ser una pieza clave, tiene un buen dirigente y una de las razones también fue por la que trajeron a James Harden, pienso yo, fue que es assistant coach de Steve Nash, es Mike D'Antoni, él es dirigente de los Houston Rockets. Yo creo que ese núcleo, esa veteranía del staff de Steve Nash, Mike D'Antoni, junto a otros tres veteranos ya de la NBA, yo creo que pueden demostrar más que eso de la actuación que dieron ayer. Definitivamente, su primer juego ayer, lástima que perdieron, pero no hay un equipo pequeño para nadie y así se demostró ayer en la cancha de los Cleveland. Me parece interesante lo que mencionas. Steve Nash es el dirigente de los Brooklyn Nets. Fue una de las contrataciones notorias en la temporada muerta. También tuvo algunas controversias por mérito, porque habían otros dirigentes que a lo mejor tenían pues, más credenciales que Steve Nash. Pero Steve Nash llegó al equipo de Brooklyn y ahora está dirigiendo un super equipo. ¿Cuánto puede ser ese efecto en ese equipo? Pues precisamente y correctamente, como dice nuestro amigo Joseph, trajeron a un súper veterano que es Mike D'Antoni como asistente. Así que ya sabemos cómo es la dinámica de dirigente allí. Mike D'Antoni le está diciendo a Steve Nash cómo coachar. Oye, y si tú te das cuenta, Brooklyn sacó a Jared Allen, es su centro. Y tú, si venimos a ver, Mike, Brooklyn salió de Jared Allen, solamente tiene un centro ahora, que es DeAndre Jordan. También hay que recordar que Mike D'Antoni está. Mike D'Antoni fue el que hizo que los Houston Rockets usaran estuvieran en el equipo más bajito de toda la temporada. Y nos vemos cómo Brooklyn también adaptó esa nueva realidad de esos Houston solamente un centro, ¿verdad? Que Sí. es DeAndre Jordan saliendo del banco ahora. A D'Antoni es notorio porque le gustan las guerrillas, los equipos que Sí. juegan bajito, que juegan rápido, que meten muchos puntos y eso no se demostró ayer. O sea, Brooklyn hizo su trabajo, metió 135 puntos. El problema es que Cleveland metió 147. Esto fue en doble overtime, pero nada. La promesa es que este equipo de Brooklyn va a ser sumamente dominante. Estos tres jugadores tienen el potencial de meter 90 puntos en un juego, 30 cada uno, sin problema. Tienen a un súper jugador ofensivo como Kyrie Irving. Tienen a un jugador bastante completo que es James Harden. Y parece estar contento y jugando alegre. Y obviamente tienen a Kevin Durant, que es uno de los que mejor lo ha hecho en la historia. Así es que es un súper equipo. Joseph, voy a seguir hablando del NBA porque hay noticias. Yo he estado aquí
hablando en las últimas semanas sobre los problemas bueno, problemas, sí, tienen problemas. Sí. La NBA tiene problemas con el COVID. El problema es que nosotros tenemos que ponerlo en contexto, o sea, o analizarlo desde el punto de vista que la NBA, no estamos acostumbrados a escuchar noticias negativas en cuanto al COVID y la NBA. ¿Por qué? Porque nos acostumbraron a esa burbuja, a un torneo casi perfecto en términos de organización y logística, que nadie, no hubo casos positivos. O sea, que durante todos estos meses que hemos estado relacionando la palabra COVID con todo, una de las cosas que no estábamos relacionándolo fue con la NBA, precisamente porque sí lo estábamos relacionando con la palabra burbuja. La burbuja no permitió que el COVID penetrara a la organización, proclamaron el campeón, que son los Lakers, pero ahora no están jugando fuera de una burbuja y finalmente están empezando esas noticias negativas. Joseph, se publicó ayer que en las últimas pruebas realizadas a 502 jugadores, son pruebas que se empezaron a hacer el 13 de enero, se arrojaron 11 positivos. Adam Silver, ese que tienen en pantalla, que es el comisionado de la NBA, confirmó, y este es un tema que le podemos sacar bastante, bastante. Adam Silver confirmó que la liga está en conversaciones para que los jugadores reciban vacunas contra el COVID-19 y esto es interesante porque Adam Silver, al principio de esta temporada que empezó en diciembre, y le preguntaron sobre vacunas y los jugadores, porque ya se sabía que las vacunas venían de camino, dijo que no, que él entendía que no era una buena decisión o no era una buena idea poner a los jugadores a recibir vacunas cuando, pues, grandes números de personas que no son jugadores de NBA, que son personas mayores o que están en mayor riesgo, no se han vacunado. Pues ahora como que está cambiando la tónica. Tan pronto se vio, Sí. parece que vio que el COVID Se está saliendo de control. puede estar saliéndose de control, pues ahora cambia la tónica, dice que está en conversaciones y están usando como justificación que es para educar e influir al público, particularmente la comunidad afroamericana, que ha sido particularmente impactada por el COVID y además, y estos son datos, esto es verdad, además, basados en experiencias históricas, la comunidad afroamericana ha exhibido bastante resistencia a recibir la vacuna porque desconfían, muchas personas desconfían de qué es lo que le están poniendo en el cuerpo. Y dado esas razones, Adam Silver ha dicho que si los jugadores se vacunan, a lo mejor pueden influir positivamente o darle más tranquilidad a las personas a que reciban la vacuna. Yo no sé. Yo sigo viendo que ellos se pueden vacunar, pues yo creo que todavía estamos en momentos críticos de distribución de vacunas. Sí. Hay muchísimas personas que están expuestas, que están más susceptibles al contagio o a graves consecuencias de estar contagiados, no se han vacunado. Yo creo que la NBA debe pensar eso bien antes de hacerlo porque les puede rebotar en la cara, Joseph. Oye, definitivamente yo creo que la NBA, como bien mencionaste, nos enseñó que todo fue bonito para tiempo de burbuja, que todo estaba bien, pero ahora mismo están teniendo un grave problema. Uno de sus equipos también son los Washington Wizards, que mira, no han podido jugar casi, ya que ni tampoco practicar, ya que muchos de sus jugadores han salido positivo al COVID. Y el mínimo de jugadores, ¿verdad?, para tú poder jugar un partido son de 8 y no han podido completar ese número. Pero yo creo que De hecho, ahora Joseph, se. de hecho, perdona que te interrumpa, de hecho, Sí. el equipo de Cleveland jugó con 8 jugadores ayer. Con 8, sí, Hay algunos que no también. jugaron, creo que hubo 3 que no jugaron porque el coach decidió no ponerlos, pero ahora no podemos confiar mucho en lo que estamos viendo porque como el mínimo para poder jugar son 8 jugadores, no sabemos cuántos jugadores están activos y realmente no pueden jugar, así que eso hay que Exactamente. tomarlo con cuidado. Perdona que te haya Yo creo, interrumpido. no te preocupes, yo creo que Adam Silver se, ¿verdad? Dijo, mira, tengo que vacunar a los jugadores, pero yo creo que antes de vacunar a los jugadores, deben de vacunar a más personas que están a riesgo a su vida para tener COVID. Y yo creo que le deben dar más prioridad a eso que a los mismos jugadores de la NBA. Yo creo que la NBA tiene el dinero otra vez suficiente para volver a hacer otra burbuja.
Pero los jugadores dicen que no porque están lejos de su familia. Pero yo creo que si quieren volver a jugar y tener una temporada exitosa, deben hacer caso y no irse como hizo Kyrie Irving de fiesta, como también quiso James Harden de fiesta sin mascarilla ni nada por el estilo. Yo creo que deben de ponerse bien los pantalones y decir, mira, no voy para los sitios y me voy a quedar en cuarentena o tener prioridad, ¿verdad? De solamente jugar esa temporada. Eso es así. Así es que la NBA está en esas conversaciones. Hay que estar muy pendiente porque me parece, a mí, yo no lo percibo positivamente. Ver jugadores de NBA vacunándose en estos momentos no me No. parece bien. Si esperan a lo mejor 1 o 2 meses y lo hacen, y además está comprobado que si siguen los protocolos, no es que va a desaparecer los contagios, pero van a disminuir considerablemente. Y los protocolos están ahí por algo. Se ha demostrado, Definitivamente. no solamente en Estados Unidos, aquí también con la Liga de Béisbol, que no hubo contagios durante la temporada regular porque los jugadores siguieron las instrucciones. Así es que eso es lo que hay que hacer. La NBA, aunque parece que todavía está más o menos bajo control, puede salirse de control rapidísimo, porque recuerden que los equipos de NBA son pocos personal. No es como la Liga de Béisbol, que son 45 jugadores, o en el fútbol, que hay ciento y pico de personas disponibles para jugar aquí. Si hay un contagio catastrófico y se contagian 7 u 8 personas, no hay suficiente gente para jugar. Así es que el efecto puede ser bien rápido, o sea, relámpago, Sí. la cosa con la NBA. Sí mismo es. Yo creo que no es positivo ni para la NBA ni para Adam Silver vacunar ahora mismo a los jugadores. Veremos a ver. Por ahí Wanda Victoria dice saludos, mucha suerte. Max Scott dice, Irving es una bomba de tiempo, ándate. Él ha demostrado que Definitivamente. no es confiable, o como dice el americano, he is not reliable. Pero ahí está jugando nuevamente, y cuando está jugando, el tipo sin duda alguna es una Se maravilla. deja Yo, sentir, se deja sentir. sí, sin duda alguna. Bueno, Definitivamente. vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de cambios que están habiendo en las grandes ligas. Oye, esos Yankees apostaron para reforzar ese bullpen y se dejaron sentir. Eso estoy escuchando. Oye, se dejaron sentir y uno de los que no se han dejado sentir todavía, porque su equipo no le quiere dar eso dinero lo que él pide, ahora se tiene que ir para el arbitraje y es que Carlos Correa pidió 12.5 millones, pero los Houston no le quieren dar eso, le quieren dar 9.75 millones y ahora se va para el arbitraje. Esto hay que aclarar que ya Carlos Correa le ha sucedido esto a los Houston Astros por 2 años ya, este es su segundo año en que va para un arbitraje. Esto de alguna forma u otra se ve que Carlos Correa o los Houston Astros se quieren salir de él. Yo creo que Carlos Correa quiere a lo mejor un cambio, al igual que los Houston, y de esa forma están llamando ese mensaje a Carlos Correa. No sé cómo tú lo piensas, Rodrigo, pero yo pienso que de esa manera lo quiere llevar Houston, porque Carlos Correa es un veterano. Carlos Correa está toda la temporada calladito, pero donde las millas cuentan. Ahí está Carlos Correa. Todos los playoffs ha demostrado quién es Carlos Correa. Lo vimos la temporada pasada, cuando necesitaban un jonrón, él lo dio. Cuando necesitaban hacer una jugada espectacular, estaba ahí. Yo creo que Carlos Correa, de igual forma, es un buen jugador para cualquier equipo y es un caballo, un talentoso. Y yo creo que es una pena que los Houston Astros no le quieren dar eso, lo que él pida, ya que él pidió 12.5 millones, pero para mí él vale más de 12.5 millones. ¿Qué tú piensas, Rodrigo? Carlos Correa es un tesoro para cualquier equipo. Y yo lo que estoy percibiendo, él está esperando que le digan, ahí como esa foto dice, está esperando que Houston le diga algo, y él tiene la manita así puesta y no escucha Sí. lo que, no, no, no está escuchando lo que quiere escuchar. Carlos Correa es un tesoro en cualquier equipo, que no le quepa la menor duda a nadie. Carlos Correa es una estrella del béisbol, es una de las más grandes estrellas del béisbol. Es un jugador completo, tiene defensa, es grande, es fuerte, batea para promedio, batea para poder, batea a contacto, es un jugador clutch. Cuando tiene el juego en línea y él va al bate, el
hombre va a hacer contacto con la bola, Carlos Correa es una estrella. Y ya lleva varios años con Houston y Houston no lo está tratando como lo trataría cualquier otro equipo. Así es que yo 2015. Creo que exactamente 12 millones, Houston le baja con 9. Tú con un jugador así no negocias. Definitivamente para nada. Yo creo que la decencia de Carlos Correa, y no es por elevarlo a un nivel de pontífice, pero me parece a mí, mi percepción es que Carlos Correa es una persona que tiene compromiso con su equipo y su fanaticada, y se ha dejado doblar el brazo en los últimos varios años, pero ya, yo creo que ya está bien. Oye, y sin duda alguna, Carlos Correa, ahora mismo los Houston también cambiaron a Joyce Springer, otro boricua, para los Toronto Blue Jays, que fueron 150 millones por 6 años, se va para los Toronto Blue Jays, Joyce Springer. Ahí dejan un salario, que ese salario puede ser utilizado para Carlos Correa, pero los Houston Astros deciden ir para un arbitraje para darle 9.75 millones. Sin duda alguna, cuando Carlos Correa necesita, cuando cualquier equipo necesita un jugador que le haga un clutch, Carlos Correa es el indicado para cualquier momento, y lo ha dejado demostrar en los pasados años, desde 2015 hasta el momento con los Houston Astros vistiendo su camiseta. Yo estoy de acuerdo. Yo creo, y también creo que yo, en esa posición que están los Astros, que de hecho, vamos a recordarles, los Astros no están en ninguna buena posición. Los Astros están recuperando una imagen completamente manchada por su escándalo de señas. Los Astros no hay confianza ni de sus propios fanáticos, o la han perdido. Los Astros tienen mucho trabajo que hacer en términos de imagen. Carlos Correa es uno de esos jugadores que atrae a gente al parque, atrae gente a la transmisiones televisivas, y yo no me atrevería a negociar con Carlos Correa. O sea, yo me atrevo a poner a Correa por encima de Altuve en términos de importancia en el equipo. Además que Altuve también, su imagen salió bastante maltrecha con esto de los escándalos de señas, pero Carlos Correa, yo no lo dejaría. Yo no dejaría entrar en este momento, a menos que yo no pueda pagarle o no quiera. A mí me parece que no hay tanto interés, porque si hubiera interés, le dan los chavos que pidió. Total, 12 millones de dólares. En esta época no es tanto. Exactamente. Y como mencionamos, que el interés de Houston no lo quiere, definitivamente se ha dejado sentir. Otro boricua que a lo mejor está titubeando que lo cambie es el Quique Hernández, que a lo mejor puede ser que llegue a un acuerdo con los Boston Red Sox, que tiene el dirigente nuevamente boricua, Alex Cora, nuevamente coge el escaño allá con los Boston, que puede ser que también Quique Hernández se vaya para los Boston Red Sox, que veremos a ver lo que sucede con su carrera. También el lanzador Joe Musgrove también se va para los San Diego Padres. También hay que recordar que en el 2020 quedó quinto en la lista del Cy Young, y ganó una serie mundial con los Houston Astros en el 2017. Esto bien. Rodrigo, yo tengo una posible rotación que tienen ahora mismo los Padres. Yo pienso que los Padres también adquirieron en esta nueva agencia libre a Blesner, un Zion también, que jugó con los Tampa Bay el año pasado. Y Yu Darvish, o sea, que el lanzador de los Chicago Cubs. Yo creo que la rotación de los San Diego Padres se refuerza con estos tres lanzadores nuevos, ya que tenía a Mike Kleinberg, que es lanzador de los Cleveland Indians, que yo creo que la rotación que va a tener los San Diego este año puede ser una que promete, y puede ser que lo lleven a la tierra prometida, que es la Serie Mundial. Me parece interesante todos esos cambios, todo eso, cómo se está reforzando los equipos con lanzadores. Vamos a hablar un momento de esa firma que hizo los Yankees de Nueva York, que es mi equipo, dicho sea de paso. A mí, y quiero volver a lo de Quique Hernández. Okay. Quique Hernández es un hijo en esta casa, más o menos, porque mi esposa lo así lo quiere. Y nosotros no lo conocemos, sino que ella es fanática de Quique Hernández particularmente. Pero ese que se vaya a Boston, a mí, es como una puñalada en el corazón, Joseph, que se vaya a Boston. O sea, Boston, como saben, es mi archienemigo, nuestro archienemigo, todos los fanáticos de los Yankees, y nosotros somos los de ellos. Vamos a ponerlo
perspectiva, quiero estar claro, pero voy a pasar la página y no quiero pensar en eso, Joseph. Todavía no ha pasado nada, pero en efecto, el equipo de los Medias Rojas, ahora hablando en serio, está detrás de Kike Hernández, que también es una persona que yo estaría de pecho buscando porque es un utility, un jugador que te juega a cualquier posición, batea, fildea, es el alma de cualquier equipo donde él esté. Kike Hernández es importante, pero vamos a hablarle de la firma que hizo los Yankees de Nueva York, de Corey Kluber. Estamos hablando de un contrato de 1 año y 11 millones de dólares. Joseph, este señor ganó el Cy Young en el año 2014 y 2017, y en el 2019 tuvo una fractura en el brazo derecho cuando recibió un pelotazo, una línea del bate de los Marlins de Florida. Y después en el 2020, cuando estaba regresando después de esa lesión, tuvo otra del teres major muscle, el músculo mayor del teres, que también lo dejó inactivo. O sea, que este señor ha jugado, ha salido a pichar 2 veces nada más en las últimas 2 temporadas. Los Yankees están buscando reforzar esa alineación de picheo con Gerrit Cole, Aroldis Chapman, David García, Luis Severino, Domingo Germán, etcétera. Tienen la alineación de toletero, porque la alineación de los Yankees debe ser la más poderosa en papel, en Definitivamente, bateo, definitivamente. pero carecían picheo. El año pasado el experimento con Gerrit Cole, aunque Gerrit Cole lució bastante bien, no le funcionó. Están buscando profundidad en esa alineación. No sé cuán efectivo los Yankees están aquí jugándose, se están jugando una carta, porque esto es un jugador que, aunque fue bueno, es una gran incertidumbre, Joseph. Oye, y se están jugando una carta y también hay que recordar que Luis Severino está lesionado, que se piensa que regrese a mitad, a mediados de temporada. La rotación sin ninguna duda de los Yankees este año da para prometer desde su equipo hasta su bullpen. Yo puedo decir, este año puedo decir con certeza que los Yankees tienen picheo y los Yankees tienen bateo también. DJ LeMahieu renueva con los Yankees 6 años y por 90 millones. La rotación de los Yankees Ese que tienen en pudiera. pantalla, perdón, Joseph, ese es Corey Kluber, el que firmó los Yankees, el pitcher que firmó los Yankees, para que todos más o menos tengan una cara. Sí, no. La rotación de los Yankees, yo pienso que Gerrit Cole va a ser el iniciador número uno, luego de decir que Corey Kluber. Después, ahora mismo, pues está lesionado Luis Severino, pero cuando regrese será el tercer iniciador. Ese para mí es mi pensar, no sé si para ti concurre conmigo, pero yo creo que los Yankees este año pueden estar titubeando para ese campeonato número 28, que desde 2010 no quedan campeones. Ay, Dios mío, pero ¿por qué tú traes Para esas recordarle estadísticas? a nuestros fanáticos sobre los Yankees que desde 2010 ustedes están luchando 10 años tratando de intentar un número 28. A mí me caía bien, Joseph. Qué triste. Ricardo Arrillaga, nuestro colaborador y amigo y conocedor de béisbol. Mira lo que dice Joseph. Es interesante. Kike Hernández es un jugador de la Liga Nacional. Si es que sigue bateando el lanzador y no el designado, o sea, si en efecto, la Liga Nacional regresa porque cambiaron esa regla durante la temporada pasada, pero parece indicar que vuelve a la regla del bateador designado en la Nacional, o sea, que el pitcher no batea y hay un bateador que batea por el pitcher. Correcto. Su valor en la Liga Nacional es más alto que el valor que tendría en la Americana. Eso podría ser determinante, es un punto muy interesante que trae nuestro amigo Ricardo Arrillaga sobre el valor de Kike Hernández y cuánto él podría valer cobrar en la Nacional versus lo que podría cobrar en la Americana, que no hay bateador designado. Exactamente, exactamente. Yo creo Digo, que al revés, el bateador al revés. designado es al revés, disculpa. Exacto. Que definitivamente yo creo que va a determinar mucho el contrato que le vaya a dar los Boston, sin duda alguna. Yo creo que, aunque ese punto es válido, súper válido, pero yo creo que el poder que tiene Alex Cora, yo creo que lo hace único para que regrese o sea, que vaya para otro nuevo equipo, que sean los Boston Red Sox, ya que va a estar la unión de un boricua y otro boricua juntos. Bueno, eso es lo que está pasando. Vamos, no, o sea, han habido muchísimos cambios, muchas firmas, particularmente el de Francisco Lindor, que aquí tengo una foto, a ver si la consigo aquí. Tengo una foto de Paquito Lindor, me parece, con el uniforme de los Yankees, pero esto lo hacen, yo creo que digital. Me dice cómo te gusta, a ver. A Yo creo que ver. eso es digital. Sí, ¿La esa es de los ves? Mets, esa es de los Mets, no, no Por de los Yankees, eso. de los Mets.
Por eso, de los Mets, discúlpame, Paquito Lindor, que uno de los cambios más notorios ha sido ese cambio de Lindor yo, de Cleveland a yo los sé que Mets. tú lo querías, yo sé que lo quería para los Yankees, pero no se te dio. Ay, bendito. Ustedes pueden creer esto, ¿no? Bueno, pero Oye. nada, a lo mejor, acuérdese que hay un dicho que dice que el que ríe último ríe mejor. Y todavía los Yankees tienen 27 campeonatos, o sea, nosotros tenemos bastante en la reserva. No, claro, y llevan 10 años sin obtener lo otro. Ay, bendito. Pero vamos a ver, yo espero que nuevamente no suceda otro cuadrangular en la novena entrada y los dejen en el terreno. Sí, que este... ya han pasado varias veces sobre eso, pero los Yankees, nuevamente lo he dicho, que los Yankees se han reforzado desde el bateo y de picheo, los lanzadores que han cogido y han tenido, yo creo que al dejar a Tanaka afuera, yo creo que fue lo mejor que le ha pasado a los Yankees, ya que Tanaka es uno de los lanzadores de la Grande Liga que más los peloteros le han bateado. Él cuando tú buscas la palabra inconsistencia en el diccionario, te sale una foto de Tanaka. De Tanaka, definitivamente. Sí. Bueno, pero nada, eso es lo que hay. A mí me gusta relajar mucho con eso de los Yankees y Boston. Obviamente, no hay animosidad, lo que hay es una rivalidad saludable. Deportiva. Y ese vellón que yo recibo, yo lo pego para atrás. Así es que, nada. Yo, mientras tanto, guardo silencio, dejo que la gente hable, porque los Yankees tenemos, tú sabes, estamos reforzados. Pero nada, siendo bien objetivo, Kluber es de interrogación, un signo de interrogación. No sabemos cómo viene, que es rehabilitado, aunque parece que hubo una exhibición hace unos días y lució fuerte. Pero nada, no es lo mismo lucir bien un día que lucir bien 30 veces en una temporada, que es más o menos lo que un jugador como él va a pichar en una temporada. Esto es un jugador que ha ganado 20 juegos, pero nada, volvemos a lo mismo. Los Yankees buscan profundizar eso y lo hicieron económico. O sea, se buscaron un jugador, te vamos a dar un break, te vamos a dar un año, te vamos a dar estos chavitos, tú demuestras y vemos a ver, partimos de ahí. Yo creo que en ese sentido los Yankees lo hicieron bien, yo sé. Definitivamente, yo creo que, y ahora Corey Kluber se debe de guardar mucho, porque la dorada temporada son 162 juegos, se espera que sea esta temporada, que los Yankees no le convienen que se lesionen y nada más lance dos partidos nada más. Yo creo que los Yankees necesitan ese jugador constantemente, ya que también los Yankees en otras temporadas pasadas han sufrido el hospital, han tenido muchos jugadores lesionados. Yo creo que también hay que echarle un ojo aparte a los Yankees y los San Diego, que San Diego Padres se reforzaron de cualquier forma y tiene a uno que da miedo en cualquier nombre, y es que Fernando Tatis Jr., ¿sabes? 21 añitos y dando de qué hablar de tan temprana edad, así que esos San Diego Padres van a dar de qué hablar. E incluso un dato, el equipo de los San Diego de Triple A lo dirige Edwin Rodríguez, el boricua Edwin Rodríguez. Ahí está. Así que para personas que no saben, pues los San Diego Padres tienen un boricua dirigiendo en la Triple A. Eso es así. Bueno, vamos, no te vayas. Vamos a despedir el programa juntos. Voy a hacerle aquí las menciones. Yo regreso el lunes con más de una milla, pero recuerde que estamos por aquí por Facebook. También búsquenos en YouTube, en Twitter. En YouTube es importante que vaya y se suscriba. Es bien importante para nosotros que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube. Vaya a Twitter, también se puede suscribir y nos puede buscar en iVoox, iTunes y Spotify. Recuerde que está nuestra página de internet, bonitasradio.net. Allí puede acceder todo el contenido, además de que puede hacer donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito. Déjenme poner aquí para que pueda ver en pantalla exactamente lo que yo estoy poniendo. No te vayas, que vamos a despedir junto al programa. También recuerden que estamos puede hacer esas donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito en bonitasradio.net, o puede hacerlo a través de ATH Móvil. Ahí busquen la sección de negocios, Fundación Periodismo 21, puede hacer esa donación de esa manera rápido y fácil, o puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284-19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Así es que eso, nuestros auspiciadores, Cooperativa de Vega Alta, Cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café, gracias por estar ahí.
Si usted quiere anunciarse en Bonita Radio, comuníquese con nosotros, bonitaradio@gmail.com, o nos puede escribir por las redes sociales. Estamos disponibles, estamos puestos para usted. Estamos puestos para el problema, Joseph, como dicen por ahí. Bueno, sí, muy. Recuerden que yo regreso el lunes con más de una milla. Ese que está ahí es Joseph Colón Torres. Yo soy Rodrigo Otero Goico. Les enviamos un abrazo. Buen provecho, Joseph. Nos vemos. Buen provecho. Y quédense en sintonía con nosotros, que el lunes, de lunes a jueves a las 12 del mediodía, acompáñanos en su hora de almuerzo y escúchenos sobre los deportes, y para que estén al tanto de los deportes y el mundo atlético, ¿verdad?, que se juega en el mundo. Mucha información. Así es que nos vemos el lunes. Buen fin de semana, Joseph. Un abrazo grande a todos y todas. Chao, nos vemos. Vamos. Ahora, déjame poner aquí el. Ahora sí. Yo creo que ahora sí me voy. Nos vemos.